Seguimos en la noche y estamos conversando desde nuestros estudios en Washington, D.C., con Stephen Donahue, el director de McClarthy Associates. Señor Donahue, ¿usted a qué cree que obedeció la salida de Petraeus? ¿Únicamente a este escándalo, a este caso de infidelidad? Bueno, claramente el escándalo fue uno que, dentro de las circunstancias como director de la CIA, no podía salir a luz. El director de la CIA tiene información tan sensible que el tener, eh, si alguien hubiese sabido sobre su infidelidad, eso lo sujetaría a un posible chantaje a, eh, y, y eso eh, para un director de la CIA no es, eh, no es posible. No, puede, no podemos tener un director de la CIA en una situación donde, en el cual alguna tercera parte de otro país o lo que sea pueda eh, obligarlo a revelar lo que se, lo, lo que sepa, y por eso creo que la infidelidad en sí eh, lo, lo ponía en una situación eh, que no era aceptable. Ahora, el exdirector de la CIA fue mencionado como un posible candidato a la vicepresidencia en la candidatura republicana de Mitt Romney. ¿Cómo es que un hombre que debe estar tan cercano al presidente podía de repente convertirse en un opositor político? ¿Había un complot también detrás de esta renuncia? Yo, yo creo que eh, el hecho de que el señor Petreos fue... Eh, escogido por el presidente Obama para dirigir la CIA, se debía a varias cosas, una de ellas eh, el hecho de que él tenía la posibilidad de un futuro político. Pero también recordemos que este es un, un eh, militar sumamente capaz, con eh, la capacidad de desarrollar la estrategia que eh, dejó que los Estados Unidos y las fuerzas eh, de los aliados pudiesen cambiar el ritmo de la batalla. Eh, insurgente en Irak y poder replegar las fuerzas que estaban ahí. Él llegó a su cargo en Afganistán y después al Comando Central como un héroe completo. Y después de eso, la idea de eh, tomar este, este héroe y usarlo como parte del equipo eh, del presidente Obama fue muy atractivo políticamente y además neutralizó la posibilidad de que el Partido Republicano lo hubiese tomado y le hubiese ofrecido un cargo político. Pero en los si... Estados Unidos los militares, especialmente los que están en servicio activo, no tienen un papel político y en la mayoría de los, los casos no tienen eh, vínculos a un partido político. Y cuando los generales, especialmente de cuatro estrellas que tienen un estatus público, eh, se salen de la, del uniforme tienen opciones eh, para entrar a la política. Pero sí lo percibía el presidente Obama como un hombre cercano al Partido Republicano. Uh, no, estoy, no, no me es claro si él tenía vínculos al Partido Republicano. Claramente él, el general McChrystal y otros generales como el general Schwarzkopf, aunque son tal vez conservadores en su corazón, no significa necesariamente que sean republicanos. Y este es el caso de un general Petreus que es muy inteligente, te, tiene un doctorado de una de las universidades más prestigiosas del país, Princeton. Él es alguien que tiene, tenía... Y tal vez todavía tiene opciones hacia futuro en el mundo político, dada su capacidad personal y también su historia de resultados en el campo de batalla. Ahora, señor Donahue, ¿qué papel juega John Brennan, el hombre fuerte de la política de seguridad de Obama y que ahora, tras la renuncia de Petraeus, es el candidato para dirigir la CIA? Justamente el mismo Brennan es el mencionado en este libro como el hombre que habría sido la cabeza de estas operaciones secretas en el norte de África. Bueno, no es claro si, si este lo que dice este libro eh, tiene los detalles precisos de la situación, pero John Brennan, antes de que León Panetta, que terminó como, que ahora está de su eh, secretario de Defensa y terminó eh, como director de la CIA, antes de que Panetta fuere, fuese escogido, John Brennan, John Brennan fue el candidato para ser director de la CIA hace cuatro años. Después de que salió Panetta, la situación, las circunstancias de, de Brennan habían mejorado y ahora con el, la situación de, de la salida del de general Petraeus, el presidente lo escogió otra vez para regresar a la CIA. Recordemos que él es un hombre de inteligencia de carrera, un miembro eh, de carrera de la CIA ha sido el director de inteligencia en varios países. Eh, el, el director de la agencia estadounidense en varios países y él ha operado en este ambiente del Medio, medio Oriente lo entiende sí. muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos días, señor Donahue? Porque los republicanos han amenazado con bloquear justamente los nominados propuestos por Obama para dirigir el Pentágono, que son Chuck Hagel y la Agencia Central de Inteligencia a John Brennan por las dudas que tienen sobre este ataque a Benghazi, entre otras cosas. No, creo que no hay ninguna duda de que ambos hombres son capaces y tienen la, la suficiente eh, fuerza para operar las diferentes instituciones. En el caso del senador Hagel, eh, como eh, secretario de Defensa, en el caso de, de Brennan, como el director de la CIA. Lo que estamos viendo en el Senado, que tiene que ratificar el nombramiento por parte del presidente antes de que tomen el cargo, es que ellos están jugando algo de política y están exigiéndole al gobierno. Que les entreguen los documentos completos sobre el caso de Benghazi y los antecedentes personales de ambos hombres. Creo que el Senado sabe que, al fin y al cabo, ambos hombres, sí, a menos de que encuentren algo muy, muy raro en sus antecedentes, ambos hombres van a recibir el voto que requieren. Y la tradición normal en los Estados Unidos es que el presidente puede escoger su equipo de trabajo, en este caso, el director de la CIA. Y el secretario de Defensa. Pero están exigiéndole y tomando su tiempo para sí. exigir que el, el ejecutivo les entregue los documentos para poder entender mejor la situación precisa de Benghazi y también los antecedentes de estos hombres. Señor Stephen Donahue, director de McLarty Associates, muchas gracias por habernos atendido en el programa La Noche desde Washington. Muchas gracias, Jason. Muy amables. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Síganos escribiendo en Twitter arroba NTN24, también arroba Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.